Y sean bienvenidos de nuevo a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Primer triunfo. Los Diablos Rojos concretaron la victoria 2-0 sobre Xoloescuintles de Tijuana en acciones de la jornada 6 de la apertura 2019. Los Diablos conectaron en la cancha para conseguir su primera victoria de la apertura 2019 de la Liga MX con marcador de 2-0 sobre Xoloescuintles de Tijuana, en duelo celebrado en la cancha del estadio Nemesio 10, resultado que significa una importante inyección anímica, pues con ello el equipo pone fin a la mala racha que marcó su arranque en la competencia. Con este resultado, los Diablos llegan a 4 unidades tras 6 jornadas. Con modificaciones en su alineación inicial y la motivación de aprovechar la localía para poner fin a la mala racha, los Diablos se plantaron bien en el terreno de juego. Lucieron más seguros, con buena posesión del esférico e iniciativa para ir al frente, con lo que en los primeros minutos comenzaron a acercarse a terreno enemigo, con un arribo de Emmanuel Gigliotti y un enfrentazo de Fernando Tobio en jugada a balón parado, que se fue por encima del arco enemigo. Con todo, la presión del cuadro local se combinó con un error de los del cuadro fronterizo, lo que se tradujo en el 1-0 al minuto 7. Felipe Pardo hizo la jugada para llegar a línea de fondo por sector de la derecha y puso la diagonal. Cerraba a primer poste Federico Mancuello, pero fue la pierna del defensor Diego Bragheri la que se cruzó para cambiar la trayectoria del esférico y enviarlo al fondo de las redes. La ventaja se dio muy pronto en el encuentro, con lo que Tijuana buscó la reacción, aunque con impresiones. Con ello, los Diablos mantuvieron la ventaja para el descanso. La presión de Xolos se dejó sentir para el segundo tiempo, pero Toluca se mantuvo bien plantado. Al minuto 60, Tijuana se quedó con 10 elementos tras fuerte barrida de Zambezzo sobre Tobio, que tras revisión en VAR fue sancionada como expulsión. Emmanuel Gigliotti tuvo también una opción muy clara frente al arco rival, en un servicio de Felipe Pardo, pero el argentino no consiguió definir de la manera efectiva y se perdió la oportunidad. El entrenador Ricardo Antonio Lavolpe movió sus piezas para dar solidez al medio campo, con el ingreso de Antonio Ríos y más tarde Alexis Canelo, lo que aunado a la ventaja numérica permitió a los Diablos mantener el control del partido. El 2-0 que dio la tranquilidad llegó el minuto 76 en jugada a balón parado. Felipe Pardo cobró el tiro poniendo un centro al espacio. Alexis Canelo se lanzó de palomita para hacer contacto con el esférico, superando el lance de la Hope para clavar el esférico en el arco. El tiempo se consumió y los Diablos echaron a la bolsa el primer triunfo del torneo, que devuelve la tranquilidad y la confianza al equipo de cara a una semana de doble actividad, que para los rojos se vienen 2 visitas, este miércoles a Necaxa y el domingo a Pumas. Y por otro lado, era importante ganar. Tras la victoria sobre Xolos, Ricardo Lavolpe espera más confianza de sus Diablos en los juegos por venir. El director técnico Ricardo Lavolpe aseguró que el triunfo en casa ante Tijuana tiene gran relevancia para los Diablos Rojos por la cuestión mental y porque en lo deportivo el equipo deberá apretar para recuperar terreno en la competencia y entrar a la pelea por el primer objetivo, que es la liguilla. Fue un partido difícil, no solamente por el rival que enfrentas, sino por una cuestión mental de salir de una mala racha. Los jugadores entendieron que era necesario dejar todo en el campo. Me gustó la actitud, la mentalidad, el desgaste físico. Fue fuerte ante un equipo que sabe tocar bien la pelota, pero lo importante fue el triunfo. Esto nos va a ayudar a que volvamos a confiar en nosotros mismos, porque tenemos buenos jugadores y buen plantel, señaló el estratega en conferencia de prensa. Para los Diablos vienen 2 encuentros de visita ante Necaxa y Pumas, y para la Volpe viene el momento del análisis, ver el video del partido para saber dónde podemos seguir mejorando, dónde tuvimos falencias, errores y dónde virtudes. Vienen 2 partidos entre semana y el domingo, los 2 de visita. La Volpe consideró que algo que faltó a sus Diablos fue liquidar a Tijuana, pues si bien es un equipo complicado, Toluca pudo aprovechar la ventaja numérica para marcar 1 o 2 goles más. Así, consideró que el equipo dejó atacar los últimos 20 minutos, posiblemente por un tema mental de asegurar la victoria, pero consideró que este resultado permitirá al equipo tener mayor soltura en la cancha. Si la afición se enoja, tiene toda la razón, porque ellos quieren ver goles. El espectáculo es el gol, reconoció. Es por ello que, lejos de relajarse tras la victoria, es momento para los Diablos de redoblar esfuerzos
esfuerzos, pues Toluca es un equipo al que se le exige, como el equipo grande que es. Tenemos que levantar la cabeza, esto viene bien porque vienen dos partidos, igual que hoy, de difíciles, nadie te regala nada y tenemos que demostrar qué equipo tenemos. Ser un equipo regular, un equipo que entre al campo de juego y sepa qué hacer, que tenga protagonismo, un equipo que busque el campeonato y para eso necesitamos goles, sentenció. Y tras conseguir su primer triunfo de la apertura 2019, Toluca buscará sumar ahora de visita ante Necaxa. Los Diablos Rojos del Toluca afrontan un importante reto en un momento clave del torneo, por la semana de doble actividad en la apertura 2019 de la Liga MX, y es que en complicada visita a los Rayos de Necaxa, tienen la oportunidad de hilar una segunda victoria buscando enrancharse y acortar las distancias con la zona de calificación. El duelo correspondiente a la fecha 7 está programado para las 21 horas de este miércoles en Aguascalientes y los dirigidos por Ricardo Antonio Lavolpe tendrán que seguir exhibiendo mejorías en lo futbolístico, pero también en lo que toca a la actitud a fin de demostrar que el equipo está determinado a rescatar el torneo. Luego de imponer condiciones 2-0 sobre Xoloescuintles de Tijuana en la jornada 6, los Diablos alcanzaron los 4 puntos para ubicarse en la posición 16 de la clasificación general, con 6 puntos por disputarse esta semana. Los rojos se encuentran a 5 de zona de calificación, por lo que esperando combinación de resultados y haciendo la tarea con cosecha perfecta, podrían meterse a la pelea. Así, la noche de este miércoles, los Diablos buscarán dar el primer paso con un triunfo que les dé confianza para afrontar el complemento de la semana doble, de nuevo como visitante ante Pumas. Y oficial, Antonio Naelson Ciña es nuevo director deportivo del Toluca. El exjugador de los Diablos Rojos del Toluca regresará al club en el que se consagró como leyenda para convertirse en el nuevo director deportivo. Una leyenda está de vuelta en el Toluca. Antonio Naelson Ciña volverá al club en donde vivió sus mejores momentos como futbolista y en donde consiguió un total de 8 títulos con la escuadra escarlata en más de 300 partidos disputados con la camiseta de los Diablos. A través de un comunicado que se dio a conocer en las redes sociales del Club Toluca, se confirmó que Antonio Naelson Ciña llegará para ocupar el puesto vacante que dejó Jaime León como director deportivo de los Diablos Rojos. Anteriormente, Ciña ya formaba parte de la directiva de Toluca, sin embargo, desempeñaba funciones como asesor del comité directivo del Toluca. Ahora, las situaciones han obligado al exfutbolista a tomar un rol más protagónico. Y con la mente puesta en remontar posiciones en el torneo, los Diablos van por la victoria ante Necaxa. Conscientes de que Necaxa es un equipo motivado por la buena marcha que ha reportado en lo que va de la apertura 2019 de la Liga MX, los Diablos Rojos están preparados para todo, dispuestos a ofrecer su mejor fútbol para volver a casa con 3 puntos que les ayuden a remontar posiciones en la competencia, según lo señaló el jugador Richard Ruiz en conferencia de prensa en Aguascalientes. El equipo está tranquilo porque veníamos con la racha de no poder ganar. Ganamos este partido en casa que era muy importante y venimos a Aguascalientes motivados con ganas de llevarnos 3 puntos a casa, señaló en principio. Sobre Necaxa, que marcha invicto en el torneo, dijo: llega motivado, viene jugando muy bien desde el torneo pasado, está en su casa y va a querer ganar. Es un equipo dinámico que sabe a lo que juega, pero nosotros también estamos preparados, sabemos que tenemos, buscaremos volver a casa con esos 3 puntos. Ingrediente extra es la presencia en el campo por el bando necaxista del goleador del torneo, Maximiliano Salas. En este sentido, Ruiz señaló: siempre te preocupan todos los delanteros, hoy Necaxa tiene uno de los goleadores, pero cada quien sabe el trabajo que tiene que hacer, los defensas marcar muy bien y estamos preparados para eso. En lo que toca a las aspiraciones del equipo, subrayó la importancia de ganar en esta fecha doble. Ya ganamos 3 puntos, quedan 6 más en esta semana y vamos partido tras partido. Mañana es el primero de ellos y la idea es irnos a casa con 3 puntos e ir acortando distancias con los que van arriba. Ruiz opinó sobre el resurgir del Diablo o un nuevo inicio en el torneo y la llegada de Antonio Naelson Ciña a la dirección deportiva del Toluca. Lo pasado, pasado, no lo puedes remediar, sea bueno o sea malo, ya quedó atrás. Estamos enfocados en el presente, el partido de mañana es muy complicado, pero sabemos que podemos ganar y llevarnos 3 puntos
puntos a casa. Signia fue un gran jugador, es ídolo del club y una gran persona ante todo. Creo que le va a dar mucha confianza también a todo el proyecto, aseveró.